Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy feliz de veros de nuevo aquí, enfrente de la pantalla. Son muchos los mensajes que he recibido en los que me pedís, por favor, hacer una meditación en la que podáis hablar con vuestros seres queridos. Y la vamos a hacer hoy. Sí que la vamos a hacer hoy. Una meditación preciosa para que podáis hablar con vuestros seres queridos. Pero antes quiero deciros algo. Y es que a veces puede ocurrir que no escuchéis a vuestros seres queridos porque ellos han tenido quizás que ir de nuevo a una reencarnación porque tenían algo que aprender. A veces se cree que por invocar, hay gente que dice, yo soy medium, invoco a los seres que han partido. Yo a veces he querido invocar a seres que han partido y no los he escuchado. Y al principio, cuando era novato, no entendía, pero mis maestros me lo explicaron. A veces no escuchamos a los seres que han partido porque se han reencarnado. Pero si no escuchas en esta reencarnación a tus seres queridos, no te preocupes. Tienes que estar contento porque significa que han vuelto a la escuela, a otra dimensión o a otra vida. Dicho esto, os voy a dejar con esta meditación que he grabado, pero antes quiero deciros que os preparéis porque en muy poquitos días voy a anunciar el nuevo curso. Curso de angeología. La angeología es una especialidad en la cual los angeólogos van a poder saber todo lo relacionado con los ángeles, los arcángeles, los guías espirituales, y además en este curso vas a tener un diploma oficial de angeólogo. ¿Te suena? ¿Te resuena? ¿Te gusta? Bueno, pues ya te hablaré más de esto, pero hoy vamos a hacer una meditación para conectar con seres que han partido. Piensa en un ser concreto con el que quieres que puedas querer hablar o que necesitas una respuesta. Y seguro es muy posible que te hable. Y si no te habla, como te he dicho, es porque ha vuelto a la escuela, a la reencarnación. Vamos allá. Meditación para contactar con tus seres amados. Lo primero que debes hacer es ponerte ropa cómoda, tumbarte, descalzo, abre tus piernas, tus brazos, quítate todo aquello que te moleste. Coge mucho aire por la nariz, aguanta y expúlsalo lentamente por la boca. Todo el tiempo que dure esta meditación, repite estas respiraciones. Te pido que visualices cómo tu espíritu sale de tu cuerpo y se eleva al cielo. Se eleva, se eleva, se eleva. Vas paseando por las nubes, por el cielo. Visualiza el sol a la izquierda, la luna a la derecha, y ahí al fondo, la casa de Dios. Sí, la casa donde vive yo soy el que soy, el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, y que te creó también a ti. Visualiza cómo vas entrando a la casa de Dios. Las puertas de la casa de Dios, doradas, enormes, se van abriendo lentamente. Dos ángeles guardianes te reciben, te abrazan y te llevan a la casa de Dios. Y te llevan al último piso de la casa de Dios. Allí te está esperando Dios con ese ser amado con el que hoy quieres hablar. Visualiza cómo se abren unas puertas blancas grandes de la habitación, del despacho, de la morada privada de Dios, y allí está con tu ser amado. Abraza a Dios y abraza a tu ser amado.
contaré hasta tres y llegado a tres, escucharás el mensaje que Dios te tiene que decir. Uno, dos, tres. Ahora contaré de nuevo hasta tres y ese ser amado te dirá algo. Algo especial para ti. Uno, dos, tres. ¿Estás feliz? ¿Estás en paz? ¿Estás contento porque Dios te ha hablado y tu ser amado te ha hablado? Si por cualquier cuestión no has recibido ningún mensaje, no te preocupes. Las cuestiones de Dios son perfectas. Todo ocurre cuando tiene que ocurrir. Y si no ocurre es porque no debería ocurrir. Quizá tengas que escuchar de nuevo esta meditación. No te preocupes. Pero si has escuchado a Dios y a tu ser amado, por favor, compártelo con todos. Contaré hasta tres y volverás a tu cuerpo, a tu realidad. Uno, dos, tres. Te doy gracias por haber participado en esta meditación para contactar con tu ser amado. Gracias, gracias, gracias.